Ushuaia, Argentina. La población de esta atractiva zona del país estuvo originalmente constituida por dos grupos de aborígenes, los zonas y los yamanes. Los zonas se dedicaban a la caza de animales y recolección de frutos. Había dos grupos distintos, los del norte y los del sur. Ambos grupos cazaban con arco y flecha, usando a sus perros como ayuda para atrapar y perseguir a sus presas. Además, en la costa recolectaban moluscos con el uso de arpones de los que se valían para conseguir también peces y lobos marinos.